se reunieron las organizaciones civiles que han pedido la alerta de género al Poder Ejecutivo de nuestro Estado. Como presidente de la Comisión de Equidad, lo dijimos desde siempre, el poder en el Estado de Morelos logramos justificar el feminicidio, que significa que los asesinatos de mujeres se convirtiera en un delito grave, no fue suficiente. Necesitamos trabajar con las políticas públicas de prevención, políticas públicas que no se han llevado a cabo, porque hay un reglamento que no ha publicado el Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado no publicó hasta este día el reglamento con el cual podría obligar a las instituciones a poder ejercer políticas públicas de prevención. Creemos que el gobernador tiene que ser responsable hasta el último día de del mandato. Todavía falta mes y unos días. Creemos que hay mucho todavía por hacer, pero sí creemos, desde parte de la Comisión de Equidad de Género, que no podemos permitir que el Estado de Morelos siga habiendo más asesinatos a mujeres.